Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Pablo. Camiliano. And we are Familia Pablano. Pues ya que no tengo valor cao, voy a intentar prepararlo con lo que tengo. Eso es cacao y además fécula o almidón de maíz. Y también quizá dátiles en lugar de azúcar. Vamos a hacerlo poquito a poquito. ¿Qué te dé qué? Higos. Están en la nevera. Se parece mucho al expreso. Después le meto un poquito de fécula o almidón. Si tuviera azúcar glass, quizá eso también me pudiera ayudar. Y así lo mezclo un poquito. Y luego le meto, pues, le tiro una taza de leche fría. Es soya casera. Y la mezclo. Ahora he sacado los huesos de un par de dátiles y voy a echarle esta mezcla de almidón, cacao y leche de soya. Ahora voy a tirar todo aquí en una pequeña olla y luego con una taza más de leche. Ahora se va calentando. Y voy a intentar pues batirlo bien para que no tenga grumos. Ahora he encendido la luz, así que se puede ver un poquito mejor cómo se va. Como se puede ver, se está poniendo bastante espesa, así que tendré que echarle un poco más de leche. Parece que le he puesto demasiado almidón. Ahora tiene mejor consistencia, todavía un poquito pues espesa. Bueno, como se ve, se ha quedado más bien como un budín de chocolate. Así que he fallado a lo grande, pero voy a dárselo a los hijos a ver si les gusta. Tiene buen sabor, aunque no tenga buena pinta. Bueno, he fallado terriblemente, se ha quedado como budín de chocolate, pero no está todo perdido. ¿Cómo? ¿Por qué has preparado chocolate? Bueno, iba a ser valor cao, un tipo de una taza de chocolate caliente, pero al final ha quedado como... Se ha quedado como un budín. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Está rico? Está rico. ¡Qué bien! Ahora, en boca cerrada. ¡No estamos más! ¡Yo no estoy más!